2018 frente a Brasil? La verdad sí, esperando el día entre mañana y el lunes poder estar todo el plantel completo y esperemos que todos los jugadores que están que han sido convocados, que puedan llegar a en perfectas condiciones y para así para que al técnico se le haga mucho más fácil sacar su once ideal. En el campo político ya enfrentar a Brasil, ¿cuál es el significado, Walter? Nosotros sabemos de la potencia que siempre ha sido Brasil. Obviamente nosotros sí hemos adquirido un mejor nivel, esperemos que el día jueves por lo reflejado entre tanto juego y vuelvo y te repito, ojalá que todos los jugadores que han sido llamados puedan llegar en las condiciones que requiere el técnico. ¿Cómo toma usted esta nueva convocatoria con Quinteros y con la selección? Bueno, yo siempre he sido parte de aquello, ¿no? Contento de estar una vez más con el grupo, esperando seguir sumando del lugar que me toca estar, siempre siendo positivo. Y ojalá que podamos sacar un buen resultado. Walter, haciendo historia en el fútbol ecuatoriano con más partidos jugados con la tricolor. Bueno, esperando seguir sumando, ¿no? Expandiendo mucho más lo que se trata de mi carrera. Ojalá que cada día trate de permanecer en un nivel que me permita teniendo más participación en el campeonato nacional. Walter, para muchos estos 6 puntos en disputa de selección ecuatoriana de fútbol son de la ilusión. ¿Cómo los toma? ¿Cómo lo asume el jugador nacional? Con la misma conciencia de siempre, igual si nosotros estuviéramos en primero o en segundo lugar, la responsabilidad es la misma, casi que vamos por hacer un buen partido y esperemos sacar un resultado positivo. ¿Cómo se sentiría mejor con el volante o cómo la hace? Gracias para Walter. Yo vi Corozo, ahí está el jugador de la selección ecuatoriana.